Hola, buenas tardes. Ya estamos de vuelta. La verdad es que se nos olvidó deciros, no se nos olvidó, es que no sabíamos que la semana anterior, la Semana Santa, no hubo programa. La verdad es que nosotros nos enteramos un día antes, ¿vale? Son cosas que pasan porque, claro, ellos tienen que trabajar cara a la Semana Santa, lo que pasa en el Rocío también, que tienen que llevar las cámaras y, bueno, tenéis que perdonar porque son cosas que son así. Bastante agradecidos estamos que nos dejan, ¿verdad? Pues tener un programa en el cual, pues, ayudar lo que podamos a los peluditos, a la gente que pierde a sus animales y a la vez a los niños que nos ayudan y además aprenden un montón de cosas. ¿A que sí? Hola, colaboradores. Hola, Adrián. Hola. 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 Paula. Y Alma, que tiene uno. ¿No es Alma? Ah, ya he dicho hola. Bueno, coge el micrófono, que te escuchen. Coged vosotros el micrófono, porque siempre que habléis tenéis que tener el micrófono, ¿vale? Hola, Paula. Hola. Hola, Alma. Hola. Niña más mona. Bueno, esas niñas ya las conocéis porque ya han venido más veces y además que van a venir muchas más veces, ¿verdad? Que nos van a ayudar aquí a hacer el programa estupendo. Bueno, pues nada, vamos a hablar bueno, como siempre, de nuestras noticias de la semana, de la otra, en fin, de todas las cosillas buenas y malas que han ocurrido, ¿vale? Podéis poner el pendrive cuando queráis y vamos a hablar de nuestras cosas. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa por aquí. Bueno, aquí tenemos. Esta es la primera, no importa, ¿no? Espero que no se me haya comido la otra información. Bueno, esta es Lola. A ver, Lola es un caso muy triste porque es un poquito extraño, porque es una perrilla muy pequeña, se ha perdido en el callejón de la paja, tiene 4 meses. Es súper buena, súper juguetona y la familia está pasando realmente mal. Han puesto muchos, están poniendo carteles por todos lados y pedimos por favor la colaboración incluso de los vecinos y de la gente cercana que se la haya visto por ahí porque es muy extraño que nadie haya visto esta perrita, porque un cachorrillo siempre es muchísimo más fácil de reconocer. Incluso es rarísimo que nadie nos haya llamado diciendo, hay un cachorrito por aquí suelto. Por eso, por favor, si alguien sabe algo de esta perrita tan linda, tan bonita, tan encantadora y que tiene además a su familia hecha polvo, pues que nos llame, ¿vale? Y si alguien la ha encontrado, pues le agradeceríamos muchísimo que nos lo diga y la verdad que se le agradeceríamos también que la hayan cuidado, pero bueno, sabéis que devolver a la familia es algo pues fundamental y además hermoso, yo diría la palabra esa, ¿no? Se llama Lola, en el callejón de la paja, efectivamente, 4 meses. Al mirarla bien es muy facilita de reconocer, además al ser de 4 meses es mucho más fácil. ¿Vale? Ahí la tenéis, mira qué cosa más linda. Creo que hay otra foto de ella. Bueno, vamos a hablar de Kile. Kile es un perrito que se perdió hace 2 días. Es un bulldog francés, bueno, está muy fácil de reconocer, porque es un bulldog francés con su carita negra, aunque tiene como una rayita en la frente, justo en el centro. Y luego tiene su cuerpecito blanco, aunque tiene alguna mancha negra en el lomo, ¿vale? Se perdió en Beta la Serrana, tiene 4 años y, hombre, evidentemente es facilísimo de reconocer un bulldog francés. O sea que, por favor, si alguien lo ve, si alguien lo ve, que no se quede con él, siempre lo decimos, por favor. Vamos a darle buen ejemplo a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros nietos, a nuestros vecinos, a los niños, de que ser buena persona es algo que realmente vale la pena. Yo sí os aseguro que vale la pena. ¿Vale? O sea que si alguien lo ha encontrado, lo ha visto, lo tiene retenido, que nos llame, porque la familia, bueno, se va a encontrar súper feliz. Bueno, nuestro pequeño Rocky, como sabéis, es de una familia que ya hemos dicho muchas veces, es un cachorrillo, bueno, cachorrillo, ¿no? Ya tiene cerca de 8 meses, pero es pequeño, es un Yorkshire, es negrito, aunque tiene las patitas canela, la familia está realmente mal, ya han venido a la televisión varias veces, es precisamente de un alumno mío. Y estaban muy disgustados. El perrillo es un encanto, para ellos era parte de su familia y bueno, no, ellos no lo superan en absoluto. Entonces creemos que este perrito estará en alguna familia. De todas formas, también os queremos decir otra cosa, porque alguna gente dice que si lo ha visto, si han. Cuando la gente empieza a decir, he visto un perrito muerto allí, he visto otro. Mire, por favor, a mí me gustaría que si alguien ve un perrito muerto, le haga una foto. Le haga una foto, ¿por qué? Porque no, tú no le puedes decir a una familia, he visto. Si tú no. A veces se parecen, a veces no se parecen. Y la familia a lo mejor lleva un disgusto y no es su perro. Entonces hay mucha la costumbre esa de decir, hace un mes he visto yo un perrito. Yo, chiquilla, pero eso con eso yo no le voy a dar un disgusto a la familia si no sé exactamente qué es su perro. ¿Vale? Por eso yo lo que hago siempre, cuando encuentro un perrito muerto, le hago una foto.
Es muy triste. Bueno, pero es que es real. Y es una manera de ayudar a la familia. Tú le enseñas la foto y la familia sí sabe si es su perro. Por eso es lo que os digo a la gente que ve un perrito. Claro que sí, que muchos son atropellados, por supuesto, claro. Y por desgracia, que es un tema que me gustaría tratar otro día, no hay algo legal que haga que estos perrillos sean protegidos, porque la gente encargada de recoger al perro lo tira, ni siquiera le pasa al lector, es que es muy fuerte. Por eso, o sea, por una parte se exige que se le ponga el lector al perro, pero si luego el perrito muere, nadie se preocupa de quién es ese perro. Y me parece una contradicción bastante fuerte. Es una de las peticiones que está tomando fuerza en Internet, precisamente, ese tema. Bueno, aquí tenemos a Currito, otro perdido, un gatito blanco. Este lo hemos visto nosotros en un cartel que está por ahí por la calle. Claro, están poniendo carteles por todos lados. Claro que sí. Es que los carteles son muy importantes, ¿verdad, Paula? Sí, lo ve toda la gente. Exacto. A lo mejor la gente no ve la tele, a lo mejor no, o no tiene internet, pero pasa por la calle. Currito es un gatito, perdón, blanco que se perdió también en el quinto centenario, justo detrás de la compañía de María, y llevaba un collar azul. Efectivamente, ese collar lo llevaba puesto. Está castrado y la familia, la verdad que se hicieron un disgusto grande, porque bueno, era muy querido y, en fin, los animales son así. Para nosotros, los que nos gustan los animales, son parte de la familia y es duro superar la pérdida de un animal. Por lo tanto, si alguien lo ve por ahí, pues que nos lo digan. A veces dices, no será, pues, pero puede que sí. Bueno, este otro bulldog francés perdido se llama Coco, pero fijaros bien que no se parece al otro. Es decir, tiene la mitad blanca, la mitad negra. Tiene el cuerpo blanquito todo por encima. El otro tiene una manchita en el medio, que no se ve, pero la tiene. Otro perrito facilito de reconocer, evidentemente. ¿Vale? A ver si alguien lo ha visto por ahí. A ver qué sabemos de eso. Vale. Perdido Coco. Kai es un perrito además que nos adoptaron a nosotros. Bueno, no era nuestro. Bueno, nuestro. Quiere decir que no lo habíamos recogido nosotros, pero había sido adoptado a través de nosotros, ¿no? De una familia. Y es un cruce de Sharpei, además se le nota un poquito. Y la verdad que es una penita porque Kai es muy joven todavía. Tendrá 4 o 5 meses, no tiene más. Tiene microchip, lógicamente. Y se perdió un reventón chico. No sabemos si ha aparecido, no nos han dicho nada. Pero como no sabemos nada, lo ponemos por si acaso. Si ha aparecido, pues mira, genial. Ojalá. Es un perrito súper simpático. Y guapo. Es facilito también de reconocer. Algunos son más complicados porque son muy parecidos. Pero estos no. No es un perrito corriente realmente. Bueno, a ver si tenemos suerte con alguno que vaya apareciendo, que nos llamen. Que alguien lo haya visto, que alguien lo tenga en su casa, puede ser. Eso pasa muchas veces. ¿Podemos pasar? Aquí tenemos a Dora. Bueno, la familia de Dora, precisamente. He hablado con ella estos días. Estaba muy triste porque Dora es una morisca súper cariñosa y súper dócil. Se perdió en la calle Barrameda, perdón, tiene microchip. Entonces, hombre, sabemos que las gatitas moriscas son muy parecidas, pero yo qué sé, si tú ves una gatita morisca que nunca, no habías visto, por ejemplo, en esa zona o que te pueda parecer perdida, pues nos llamas y al tener chip es mucho más fácil porque se sabe efectivamente si es de esta familia. María se llama la chica que precisamente nos ha llamado para adoptar un perrito. Lo va a ver dentro de un rato, María. A ver si tenemos suerte que te guste nuestra Lala, que es una maravilla de perrita. Bueno, pues esta gatita se llama Dora. Bueno, Kira lo vamos a poner muchas veces porque es de nuestra compañera y amiga Natalia. Y bueno, se perdió ya hace un tiempo, allá ya por lo menos 3 o 4 meses. Pero bueno, siempre la ponemos por si por casualidad alguien sabe algo de ella. Se perdió en el Camino de Sevilla, Camino Sevilla. Y es como una bodeguera grandota, un cruce de bodeguera. Bueno, este es un perrito, hoy perrito, perdón, un gatito que se perdió en San Fernando. Ya hablamos de él en otro programa, pero no ha aparecido y siguen poniendo sos, 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 todos los días ponen algo nuevo en internet, todos los días. No se acostumbran a vivir sin él. Fijaros bien en la frente que parece que tiene una M, ¿verdad que sí? ¿No se recuerda una M? Exactamente, bueno, es una de las pistas que da la familia. San Fernando, si estáis escuchándonos, es muy cariñoso. Se perdió en la zona de Hornos Púnicos, no está castrado
pero fijaros, es un tabi, bueno, se llama así, y fijaros bien en la frente, es que tiene como una M mayúscula clarísimamente. Eso es una pista muy buena a la hora de reconocerlo. Es muy importante que os fijéis en las líneas de la cara, porque hay muchos parecidos y también muchas veces se llaman a las familias, oh, yo lo he visto, y luego llega allí y la familia dice, pero si no se parece nada. Eso nos ha pasado un montón de veces. Un montón de... Entonces, fijaros bien, antes de llamar a las familias, fijaros bien en los animalitos que veis. Bueno, Lucas, ya sabéis que es uno de nuestros penitas, porque es un perrito viejito que no ha aparecido, se perdió en la jara, y nada, no se sabe nada de él, ni rastro. En fin. Nosotros la verdad es que sufrimos muchísimo, porque a mí me da, siempre me pongo mucho en el sitio de las familias, y eso es bueno y malo, claro, es bueno, pero es bueno... porque le ayudas a encontrarlo, pero malo porque sufres, y son tantos y tantos y tantos. Tenéis que también tener en general mucho cuidado con los animalitos, porque es que se pierden muchísimo. Bueno, Lucas, a ver si tenemos suerte contigo, hombre. Bueno, otro es otro caso también, que ya lo hemos dicho muchas veces, pero todavía no ha aparecido, un bretón guapísimo, que se perdió en la carretera de Chipiona y que no sabemos nada de él. Seguramente estará en un campo, es que no me extraña nada, porque en Sanlúcar hay gente de todo tipo, bueno, por todos lados, y hay gente que dice, ay, qué bueno, qué cariñoso, venga, lo voy a meter en mi campo, y ya se queda tan contento, y es que ni se les ocurre pensar que pueda tener un dueño. Y yo digo, chiquillo, no hay que ser muy listo, perdón, que un perrito puede tener dueño. Claro que sí, sea un chuchillo, sea quien sea, puede tener dueño, claro que puede tener dueño. Lo normal sería que tuviera dueño, eso sería lo normal. Bueno, Otto, aquí tenemos la misma perrita que dije antes, que dije yo que había otra foto, que es Lola, la que se perdió en el Callejón de la Paja, que tiene 4 meses y que el niño de la casa además está hecho polvo, porque no la encuentran, no la encuentran, no la encuentran y no la encuentran y no saben nada de ella. Yo de verdad digo que si alguna familia que esté por allí cerca sabe algo de ella, de verdad le agradeceríamos muchísimo, muchísimo que fuera valiente y lo dijera, porque... yo creo que darle la alegría a una familia de encontrar a su perrito, o a su perrito, o a su gatito, es algo realmente fantástico. En fin. Bueno, este es al contrario. Vamos, ahora hemos terminado el capítulo de perdidos. Ahora vamos a encontrados. Es decir, este perrito fue encontrado por una familia. Y claro, están buscando a sus dueños. Bueno, a lo mejor lo han encontrado ya, yo no tengo noticias. Lo ponemos y si lo han encontrado, pues fenomenal. Y si no, pues ya aquí está, a lo mejor los dueños lo están viendo. Es un bulldog francés también, este es parte de la semana de los bulldogs. ¿Es verdad que sí? Este tiene, ya veis, una frente muy, una franja muy ancha en la frente, blanca, y luego negro a los dos lados. Es diferente, son todos diferentes los tres. Y la pata como canela, ¿no? Eso digo yo, ¿verdad? Tiene las patas canela, ¿no? Además, en la foto de arriba también se ve. Es curioso, ¿sí? Es curioso este perrillo. Bueno, pues nada. Creo que estaba un poquito herido. Quiero recordar que tenía una patita herida o algo herido. Bueno, vamos ahora a las adopciones. Bueno, aquí tenemos a Bella. Bueno, esta perrita hemos hablado de ella, pero cuando terminamos el último programa, o hicimos el último programa, todavía estaba en la calle. Bella ahora está recogida gracias a sus madrinas, que le están pagando una residencia, y es una perrita adorable, así, con todas las letras. Tiene los ojos amarillos, ahí no se ve, no tenemos una foto donde realmente se vea la belleza de Bella, y no se ve, tenemos algunas fotos pero no se ve, es una cruce de pastor belga negra, con los ojos amarillos, súper noble, cariñosa, buena, es una, además muy joven, o sea que alguien quiere adoptar, bueno, este me encanta. Este es un cruce de border collie, sabéis que los border collie son súper inteligentes, con pastor no sé qué, bueno, una raza que yo no conozco, y es un encanto. Ahí está el pobre, es muy joven también, y es un macho, quiere también encontrar una casa que lo quieran. Es muy guapo, este perro, es guapísimo. Míralo, qué contento, parece que está riendo, ¿verdad? Bueno, atención, atención, vamos a hacer una pequeña parada en nuestro querido Chispa. Chispa, ahora mismo, que fue operado, como sabéis, de la patita. Gracias, por cierto, a todo el mundo que nos ayuda a pagar las facturas, que va el veterinario y siempre donan unos 10 euros, otros 5, otros 20, cada uno lo que puede, y gracias a eso podemos pagar las operaciones, que son muy caras.
pero ya está dado de alta porque ya está sanito, pero necesita o una casa de acogida, porque resulta que donde está ahora mismo no puede seguir debido a que la chica tiene que irse ha estado lo estaba cuidando, pero ahora tiene que irse por cuestión de trabajo a otro pueblo y no puede llevarse a nuestros perros, lógicamente. Entonces, este es un proyecto que depende de nosotras y nos gustaría ver si alguien pudiera hacer de casa de acogida de él hasta que encuentre un hogar. Es un perrito muy joven, muy simpático, está castrado y la verdad es que se da muchísimo a querer porque es muy cariñoso. Sería bueno que tuviera un campo porque le encanta jugar, corretear, eso sí, o un trocito de jardín. Y le agradeceríamos muchísimo que nos ayudase en la acogida, ¿vale? Bueno, Zorrito, le ha quedado la patita un poquito campemba, no sé si la veis allí la patita, cómo le ha quedado, pero eso no quiere decir nada, es decir, está totalmente curado, también había sido un atropello en esta Navidad. Y bueno, le han dado el otro día le han dado el alta ya. Lo que pasa es que él tiene, a ver, el hecho de que tenga así la patita es porque sus patitas son así un poquito para el lado. Entonces, claro, al romperse todavía queda un poquito más. Pero bueno, eso no significa que no esté estupendo. Es muy, muy mimoso. Madre mía, quiere todos los días mimos. Este perrito sería estupendo para una familia que no tenga ningún perro. Todos los mimos para él. Se llama Zorrito y es muy jovencito también. Y muy pequeño, ¿eh? Pesará 6 kilos o así. Bueno. A ver si alguien se enamora de Zorrito. ¿Verdad? Pobrecito. Hay tantas criaturas esperando un hogar. Bueno, Lupe no la tenemos nosotros, pero no importa, es una mastina que está esperando. Bueno, también tendrá 6 o 7 meses y está esperando una casita. A ver si alguien la quiere. Mira la casita, la carita que tiene. Es que los mastines son encantadores. Son muy grandullones, pero son encantadores. Y muy dóciles, muy cariñosos, y a la vez también son muy buenos guardianes para la gente que tenga una finca, porque ladran por la noche si tú quieres. En fin, son muy salados los mastines. ¿A qué? Lupe se llama, y es muy guapa. Bueno, a ver. Bueno, aquí tenemos a nuestra Tip, fijaros que ha sido operada de la cadera. Tip es una bodeguera súper cariñosísima. No es muy grande, ¿eh? No es muy grande. Bueno, de hecho se ve al lado de la pierna, que no es muy grande. Súper, solo quiere darte besitos todo el día. Y tenemos que agradecer muchísimo a toda la gente que nos ha ayudado en la operación de Tip. Porque la pobrecita iba a esperar, siempre la pobre estaba a la cola. Y cuando íbamos a operarlo surgía otro accidentado. Hasta que por fin decidimos ir mira para adelante y se acabó. Y nada, ahora ya está también dada de alta, ya se le han quitado los puntos y está muy bien. Es una bodeguera muy guapa y estupenda. Y ahora se ha quedado estupenda, ¿vale? Tip también. Esta es nuestra recogida de la calle. Esta perrita la tiene una chica que se llama Macarena. No Macarena, ah, no, Macarena es tu hermana, ¿no? Uy, siempre hago un lío con su nombre. Dios mío, se me ha escapado. Bueno, esta que recoge muchísimo. Bueno, en Facebook se llama Hope, Hope. Y es una chica que también ayuda mucho todo lo que puede, a las criaturas. Y bueno, pues he recogido esta perrita que creo que era en una gasolinera o creo que ella lo puso en el Facebook y la verdad es que la perrita es una preciosidad, está buscando un hogar, claro. No, nuestra Dora, esta es nuestra también, que es una. Yo siempre digo que no entiendo por qué no ha encontrado tanto, porque es una perrita encantadora, más guapa. En directo es una belleza, de verdad. Ese es el día de San Antón, que estaba ella allí, toda contenta. Yo te vi a ti, ¿verdad, Paula, ese día? Eso. Allí estaba ella con su pañuelo naranja, casi rojo, que le pusimos a todos nuestros peluditos. Buscando un hogar, también es muy joven, también está castrada, en fin. Muy bien, muy bien. Además tiene un magnífico carácter. Te enamoras seguro. A la gente que le. Bueno, tiene que ser que le guste un tamaño mediano. No es grandota, pero tampoco es pequeñita, claro. Tamaño mediano. Es un cruce de labradora, con bretón. Además que es que se le ve muchísimo. Bueno, dice, qué relajado estoy, gracias a mi madrina Sonia. Sonia, si nos estás escuchando, es una chica de Madrid, muy linda, que nos ayuda mucho, además me encanta porque no nos conoce apenas, sin embargo confía mucho en nosotras y a mí, vamos, me parece maravilloso que confíe así, sin conocernos. Ahora va a venir en mayo, ¿verdad, Sonia? Que nos vamos a ir a comer por ahí, a charlar de nuestras cosas. Y nada, ella es la madrina de Titán. Titán es un perrillo que estaba, bueno, ya lo conocéis, estaba por ahí, le tenían plomillos, bueno, en fin, estaba
está bastante maltratada por los niños, que le hacían de todo, y pobrecito, nos dio mucha pena, y al final, gracias a ella, que nos dijo desde Madrid, cogerlo, que yo os pago la residencia. Por eso hemos podido coger a Titán, y ya lo veis lo cariñoso que es muy cariñoso. Y tiene unos ojos preciosos también. A ver, esta perrita fue abandonada junto con sus cuatro hermanos en un sitio, bueno, yo no sé si nos están escuchando, no creo, porque no creo que se moleste en el programa, desde luego, el hombre que los tiró al lado de las compuertas, allá, bueno, en fin, en un sitio horrible, yo creo que para que se muriesen, porque además allí no es un sitio ni de paso siquiera. Y la verdad que son preciosos, son unos perritos, tienen 7 meses, pesa 5 kilos, o sea que es muy chiquituja, tipo pincher, pero no es un pincher, pero es una perrita muy linda. Además esta perrita se llama Nora, es muy buena con los niños, con los perros, con los gatos, con la gente. Es una perrita muy linda y también está esperando un hogar, claro. Aparte de Nora está Timmy, bueno, este creo que no es Timmy, este es otra, es que vamos a ver, hay como esta, 3 perritas y un macho, ¿vale? El macho es muy parecido a esta. Lo digo por si alguien, porque alguien estaba buscando un macho estos días, yo le he pasado las fotos y bueno, un macho de 7 meses, pues mira, ahí lo tenéis. ¿Qué culpa tendrán ellos? Por eso, vamos a ver, que yo por eso siempre digo, no juguéis con las vidas de estas criaturas, que si no podéis tener un perro, si no lo podéis tener, pues no lo tengas, porque es que, a ver, es que no lo puedo alimentar, bueno, ¿para qué lo coges? Vamos a ver, estos son otras criaturas también, que recogieron de pequeños, pero no pueden alimentar, entonces, claro, han crecido y ahora, pues claro. Este es un cruce de perro de agua, se ve claramente los ojos, quizás con bretón, posiblemente. Es un perrito muy guapo, pero claro, tiene que tener un hogar, no está en un buen sitio. Lo mismo le pasa a sus hermanas. Vamos a ver, hay otro bretón negrito, bueno no, otro perrito negro, a ver si anda por ahí, y otra, ahí está. Esa, bueno, no sé si es macho o hembra, da igual. Como el negrito hay otra más, uno es un macho y una hembra, ahí está. Bueno, de delante es Milú, que ese sí se va a Madrid, tiene adoptante, se llama Ruth, su futura adoptante, ya tiene Chipa su nombre, y ese perrito es maravilloso, de verdad, yo es que me enamoré de él locamente. Es que es un peluche, guay, y es súper cariñoso, más simpático. Y ahora que le hemos cortado el pelo, está guapísimo. La dueña, que no lo conoce en directo, cuando lo vea, seguro que le va a encantar. Milú. Es un cruce de pequinés, quizás con caniche. Bueno, esta es mi debilidad, Luna. Mira qué mirada. ¿Eh? Mira qué mirada. Pues Luna, la pobrecita, era también una camada, que sus 3 hermanitos fueron adoptados y ella no. Y está esperando, a ver si alguien lo quiere. Es de tamaño mediano, no es pequeñita del todo, pero no va a crecer mucho, ¿eh? Porque el otro día dimos al hermano en adopción y es el doble que ella, el triple. Que luego lo veréis, que también tenemos una foto del hermano y no tiene nada que ver con ella. Ella yo creo que va a ser mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque su mamá es muy pequeña y su padre es más grandote. Entonces, claro, unos saldrán a la madre, otros al padre. Es una perrita súper, súper simpática. Está en una casa de acogida que es de aquí. Te damos las gracias, Cari, que nos estás ayudando mucho. Cari Macías. Bueno, ya sabéis que esta es Alma. Es una perrita que recogieron de la calle. Estaba en muy malas condiciones y la tiene Chipidog. Por si alguien quiere ayudarla, pues... Ojalá, porque es muy cariñosa. Al principio tenía muchísimo miedo, ahora ya no, ahora ya está estupenda. Es muy guapo, una bodeguera muy bonita. Bueno, seguimos con Vilma. Bueno, Vilma, hemos hablado de ella muchas veces. Vilma es la típica perrita que si tú no la conoces, dices, es normal, pero si la conoces, no. Dices, es especial. Porque es una perrita súper cariñosa, simpática, obediente, yo qué sé. Tiene 7 años, tranquila, va paseando con la correa estupenda a tu lado. Y sabemos que hay una persona enamorada de ella, ojalá la adopte, la verdad que sí. Porque Vilma se merece una magnífica familia. Porque se salió de la perrera, en fin, tuvo una vida bastante complicada. Nuestro potato es un problemilla, porque el potato es muy miedoso. Entonces, ahora también se le acabó su casa de acogida. Y que estábamos buscando, que creo que lo ha encontrado mi compañera Mamen, ¿verdad Mamen? Mamen Trigo, es que es una niña que ya ha estado aquí más veces y es muy linda. Y le estaba buscando y creo que en el puerto de Santa María ha encontrado algo. De todas formas, si alguien quiere ayudarnos,
Tendría que ser alguien que conozca a los animalitos y que le dé todo el cariño del mundo para hacer que este perrito confíe en la gente. Tiene muchísimo miedo. Porque este fue atropellado, lo tiraron en medio del campo y allí lo dejaron varios días. Entonces, claro, pasó miedo, hambre, frío, llovió. Es complicado. Pero es muy bueno, es un bodeguerito precioso, pequeño, muy pequeñito, no tiene mucho... Ahí lo tenéis, mira qué guapo es. Ahí está el día que fue recogido. Bueno, aquí tenemos a Michi. Bueno, Michi es, pobrecito Michi, es un gatito que estaba en la calle, pero un día apareció con el ojito. Bueno, no hemos querido poner el ojito tal como apareció porque es un poquito fuerte, pero bueno, fue gracias a la familia de Leo, que también nos ayudó con Zorrito. Bueno, fueron los que cuidaron a Zorrito en principio, y además estaba ayudando mucho con las papeletas, con los almanaques, bueno, que eso se agradece muchísimo para pagar todas estas cosas, porque esto no es tan fácil. Pues Michi ya está perfecto para ser adoptado, y es un gatito súper cariñoso. Vamos, yo lo digo porque lo he visto y lo conozco. Súper, súper cariñoso. Y nada, ya está casi, bueno, y ahí ya son los últimos días, que ya está muy curado, ¿eh? Y es muy bonito, un gatito muy salado. A ver si tenemos suerte, porque con Bimbo, que por cierto, tenemos que poner las fotos de Bimbo otro día. Con Bimbo hemos tenido una suerte. Oh, la pusimos el otro día. La familia de Bimbo, que de verdad, desde aquí os doy un abrazo enorme, porque vamos a ver cómo tienen a Bimbo, que también le falta... Bueno, tiene un ojito que no ve, y lo tienen, madre mía. Bueno, vamos a las noticias felices. Este gatito que era el gatito gris, que no, nunca supe el nombre porque no me lo pasaron, pues fue... Ya está en su hogar. Lo estuvimos difundiendo como perdido, pero ya no, ya no está perdido. Ya fue para que veáis que a veces aparecen, ¿verdad? No se puede perder la esperanza. Está en su casita ya tranquilo. Tenemos ahora otro final feliz. Los finales... Bueno, Luna, esta es una noticia de última hora, ¿eh? Luna es un gatito... Apareció, bueno, se perdió, para que veáis lo que corre, en el polideportivo, y apareció, creo que en la Algaida. Fijaros lo que anduvo el gatito, pero apareció esta tarde. Y estamos muy contentos porque el dueño, además el dueño lo adora, porque si habéis visto Facebook, tiene un montón de fotos dándole besitos, bueno, una pasada, de su dueño con Alessandro. Nos alegramos muchísimo, Alessandro, de verdad. Es un gato, aunque le diga Luna, pero es un gato, macho. Muy guapo. ¿Verdad, Luna? Mira qué bonito es, qué carita más dulce. Sabe Dios lo mal que lo ha pasado. Bueno, esta es una perrilla que hace un año... que por cierto fue apadrinada por una amiga mía, Blanca, encantadora, quería apadrinarla, perdón, pero en ese momento le surge un adoptante, en la parte izquierda, según el día que estaba por la calle, bueno, fue en la feria, me acuerdo bien, y todo el mundo diciendo, pobre perra, en fin, y ahora en la parte derecha ya eso, en su casa, que estaban, bueno, súper contentos con ella, y yo estoy muy contenta también de que haya encontrado una buena familia. Muchísimas gracias si nos estáis viendo. Se llama Nube, Luna no, Nube, se llama Nube. Le puse yo el nombre y ellos se lo mantuvieron, Nube. Muy linda, es una perrita encantadora, que ha tenido la suerte de tener una segunda oportunidad. Es tan bonito darle una segunda oportunidad a los animales, tan bonito. Bueno, Daddy, hola Daddy. Bueno, Daddy se perdió un día de su casa y tuvo la suerte de ser encontrado por Cari Macías, que es una mujer encantadora que también nos ayuda de vez en cuando puede, nos adoptó un perrito, Polo, y ella lo retuvo en su casa un ratito, nos llamó y como tenía microchip, pues se fue con sus dueños. Daddy, que ya la conocía yo precisamente, ya la había entregado una vez. Vale, vale, vale. Es un Yorkshire muy simpático, guapísimo además. Mira, este Fossi, este precisamente el último día lo estábamos reclamando, es un perrito viejito, que se había perdido en las palmeras, y estábamos muy tristes porque siempre nos da mucha pena, todos los animales, en especial los viejitos, y ya está en su casa, pero también porque tenía chip, tiene microchip, lo llevaron al veterinario y llamaron a los dueños. ¿Qué ocurriría si no tuviera chip? Pues lo dejarían otra vez en la calle. Esa es la diferencia entre tener chip y no tener chip, porque la gente dice, anda, va a tener chip, anda, hija, pero vamos a ver, pues para protegerlo, porque si no tiene chip no es de nadie. Aquí tenemos a Simba, que es el hermano de la perrita Luna, la que tenía carita dulce. Simba es mucho más grande, por supuesto. Está adoptado en San Fernando y muy bien, lo quieren mucho. Y Cielo está adoptada, ¿por quién? Por mí, efectivamente. Cielo es una bodeguera, yo que sé cómo decirte cómo es, encantadora, pero ha tenido la mala suerte de tener Leishmania.
La leishmania es una enfermedad que no sé por qué la gente le tiene mucho miedo, y de verdad que no tengáis miedo, porque bueno, está preciosa, bueno, está mucho más bonita que ahí, ¿eh? Porque ahí todavía tenía las orejillas un poquito. Es súper buena, súper inteligentísima, dócil, cariñosa, es un amor, de verdad, un amor, un amor. Y bueno, tiene leishmania, pero tiene un tratamiento que cuesta 2 € al mes. ¿Te parece caro? ¿A qué no? Nada de caro. Y la perrita está feliz, la verdad que es una perrita súper feliz. Hemos decidido adoptarla precisamente porque, como la gente tiene un poco de cosa con el tema de la leishmania, pues a mí no me importa en absoluto. No hubiera querido adoptarla porque es muy joven, claro. Entonces yo quiero que sean mayores como yo, ¿no? Pero dado que está enfermita, pues sí, nos hemos decidido quedárnosla. O sea que, cielo, bienvenida a nuestro hogar. Mira qué cara más dulce. Es una perrita encantadora. Bueno, vamos a ver. Sabéis que el día 13 tenemos la rifa maravillosa, como yo le llamo. Bueno, estamos reuniendo regalos, bueno, como sabéis siempre, el más grande es de 100 euros, un regalo que tú eliges, como sabéis, pero luego vamos metiendo en una caja muchas cositas. Ya hemos metido un bolso, hemos metido un libro precioso, hemos metido ropita de niño chico de verano, una gorrita de invierno, qué más, qué más, qué más, un peluche, hemos metido muchas cositas. Y hoy, ¿quién ha traído una cosa? Mi tía. Tu tía, que se llama Paqui, ¿no? ¿Era Paqui? Bueno, Paqui, hija, muchísimas gracias. Cógelo, esta chica, Alma, ven. Coge ese regalo, ven, que vamos a explicárselo a la gente. Ven, ¿tienes fuerza? Ven aquí, quédate un momentito conmigo. Mira qué niña más linda, ¿ves? Ay, 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 yo quiero una como esta, pero no se vende, qué pena. Bueno, porque tiene una mamá que te adora, ¿verdad? Sí. Sí. Mira. Esto es un regalo que es, ¡ay, mira qué bonito! Es que es un perrito, parece. Es una jarra preciosa, una jarrita, puede ser para la cerveza, para poner una planta, para que lo te dé la gana, o para desayunar. Y llena de caramelos, ¿no? Exactamente, que este es un regalo de Paqui, la tía de Adrián. Compramos una dulce de caramelo y lo metimos. Claro, buena idea, sí señor. Y luego le hiciste un magnífico adorno, ¿verdad? Bueno, pues esta. ¿El mío? No, pero lo pagué. Sí. No podía ser que se me olvidara, pero ¿lo miro? No, no sé, efectivamente lo tengo por ahí. Pues sí, no, lo pagué seguro, mira, porque me acuerdo yo de que lo pagué. Bueno, pues este regalo tan bonito va a ser para nuestro. No es el regalo de la semana, no, no, no. Es para nuestra caja maravillosa. ¿Verdad? Vale. Bueno, pues esto lo vamos a poner ahí atrás porque no vaya a ser que alguien crea que es el regalo de hoy. No, no. Esto se dará el día 13 junto con un montón de regalos. Recordad que, bueno, las papeletas, estamos agradeciendo muchísimo a todo el mundo, como siempre, que nos ayuda a venderlas, y que sepáis que todo es para pagar la cantidad de deudas que tenemos, sobre todo estos casos que estamos hablando, ¿vale? Bueno, te puedes sentar otro ratito, ¿vale? Ahora te llamo otra vez. Gracias, secretaria. Bueno, si alguien quiere comprarnos más, pues que nos llame. De todas formas, ya vamos a empezar ya mismo a llamar a toda la gente que se ha llevado para que nos dé el dinero o las papeletas. Eso sí, queremos que antes de ese día tengamos o el dinero o las papeletas, porque no queda bonito pedir el dinero después de que no te haya tocado. Es como la lotería, pues lo mismo. Yo os agradecería que os pusierais en contacto conmigo todos los que la hayan vendido ya. Yo me voy a donde haga falta para recoger el dinero. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a nuestras informaciones de la semana. Vamos a empezar la primera de todo con que hoy hemos estado en un sitio. ¿Te acuerdas dónde era? ¿Dónde era? El Museo de la Miel. El Museo de la Miel. El Museo de la Miel y las abejas, dice. Seguramente a mucha gente ya le suene el nombre de Rancho Cortesano, ¿vale? La verdad que es un sitio maravilloso para que podáis ir cuando queráis, porque podéis ir con vuestros hijos cualquier día, el domingo, el sábado. Está en la carretera Cortés, Cuartillo, kilómetro 2. ¿Vale? Llegar, si no llegáis a Jerez, preguntáis. En internet también lo podéis buscar, Rancho Cortesano. Allí nos enseñan muchas cosas sobre qué. Sobre las abejas. Sobre las abejas. Las tratan con tanto cariño, tanto cuidado, que acabamos queriendo a las abejas, ¿verdad? Uy, dice, uy, pobrecita, pobrecita. Nos hemos dado cuenta que las abejas no te pican porque tú no eres una. ¿Qué es lo que no eres tú? Yo no soy una abeja.
¿Pero qué les gusta a las abejas? ¿Chupar de dónde? Yo no soy una flor. Tú no eres una flor. Entonces ellas, a lo mejor al principio, te rodean un poquito como diciendo, a ver, ¿esto qué? Pero luego ya, al ver que no eres una flor, se van, porque la abeja en realidad no pica, no es como la avispa, que es más picadora. Ella lo que quiere es buscar una flor. Bueno, entonces efectivamente sabemos que las son muy importantes porque nos dan una miel maravillosa, bueno, y muchas más cosas. Cera y miel es lo más conocido, pero aparte de eso hay muchísimas más cosas que nos dan las abejas. Pero bueno, una cosa súper importante que hemos aprendido, ¿qué es, Adrián? ¿Por qué son tan importantes las abejas en nuestra vida? Porque polinizan las flores. Exactamente. Entonces hace que de una flor pues salga un fruto, el fruto tiene semillas, luego en fin, hay más plantas, más plantas, más plantas, porque las plantas nos dan algo fundamental en nuestra vida. ¿Qué es? El oxígeno. El oxígeno, claro. A ver, ¿podríamos vivir sin oxígeno? No. No, imposible. Nada, ni un minuto de nuestra vida. Entonces tenemos que estar muy agradecidas. Bueno, dijo la chica, tú no sé si te acordarás, porque claro, son muchas cosas que nos dijeron, pero una cosa que a mí me impactó muchísimo, si no hubiera abejas, ¿nosotros duraríamos cuánto tiempo? 5 años. 5 años. Madre mía, porque no se podría vivir tanto. Es que yo quedé impresionada, porque dice que son las más importantes a la hora de la conservación de las plantas. O sea, hay que fijaros si son importantes las abejas, ¿verdad? Sí. O como para quererlas, ¿eh? Pues sí. Y nosotros, además, que nos ha encantado esto, pues hemos traído un pequeño regalito, que eso sí va a ser para la gente que sepa la respuesta a la pregunta de hoy, y que es una barra de cacao maravillosa y suave. Hecha también a base de cera, bueno, las cosas que ellos se mezclan ahí, fantástica. Bueno, vamos a empezar, venga. Seguimos hablando de los cachorros, como durante todas estas semanas, y hay una cosa que nos dicen mucho, bueno, nos dijeron el otro día, nos llaman muchas veces a hacernos preguntas. Hombre, yo no soy experta en nada, pero bueno, voy aprendiendo poco a poco, igual que todo el mundo. Y nos dice por qué llora, bueno, ¿qué podemos hacer cuando un cachorro llora al llegar a casa? Claro, ha sido separado de su madre, ¿verdad? De sus hermanos normalmente, y llora durante unos días. ¿No te crees tú que va a llorar toda la vida? Ni muchísimo menos. Entonces, ¿qué podemos hacer si llora un cachorro? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ignóralo, no le hagas caso y verás que intenta hacerlo unas cuantas veces más hasta que compruebe que este comportamiento no le dará resultado. Claro, exactamente. Cuando ve que llorar, llorar y llorar y llorar no va a conseguir absolutamente nada, dejará de llorar. Ahora, no va a ser el primer día, hombre, claro, será el quinto, el sexto, vale. Pero de todas maneras, nosotros podemos hacer algunos truquillos para ayudarle a recordar a su madre, porque claro, es que él tiene frío, él no nota el corazón de su madre, no nota que a su lado hay otros animalitos, sus hermanos o su mamá. Entonces nos va a dar 3 ideas muy curiosas y, bueno, importantes, para ayudar al cachorro a que por lo menos no eche tanto de menos a su madre, ¿vale? Venga. Pon en su camita una botella con agua calentita envuelta en una toalla. Le recordará el calor de su madre y se tranquilizará. Exactamente. Es normal que si ahora de repente él estaba siempre acurrucadito con su mamá calentito y ahora le pones en una cama toda fría, pues se nota raro. Pero claro, eso le da por lo menos algo parecido, ¿verdad? Poner una botella de agua calentita. Otra cosa. Ponerle cerca un reloj. Su tic-tac le recordará al corazón de su madre. Efectivamente, un reloj lo tapas un poquito. Bueno, que no haga un ruido muy fuerte, se nos asusta. Pero de estos relojes suaves que hace tic-tac, tic-tac. Entonces él puede pensar, claro, como es pequeño, todavía no se entera muy bien, puede pensar que está su mamá cerca, ¿verdad? Y ahora también otro más. Ponle algún peluche para que se sienta acompañado. Claro. Los peluchitos, aparte del calorcito, pues parece que tiene un hermanito allí, ¿verdad? De hecho, es curioso cómo se agarran al peluche. Es importante, ya sabéis, que no tenga los ojitos, que tenga los ojitos cosidos, porque si no puede atragantarse, si come los ojitos, bueno, lo que hemos dicho más veces, ¿no? Que sea adecuado al cachorrito. O sea, que he dado 3 ideas. Uno, agua calentita, una botella de agua calentita para que sienta el calor. Otra idea fue ponerle un reloj despertador, claro, no se refiere a un reloj que haga sonido, un reloj despertador, y por último algún peluchito, para que se sienta acompañado. ¿A qué son unas buenas ideas? Sí, son claro. Muy buenas. Es que cuando tú traes un cachorro a casa tienes que pensar cómo hacer para que ese cachorro esté bien en tu casa. Pues ahora vamos a ver
Otra cosa. Ah, un momento. Cuando hablamos de las abejas se me olvidó que nuestra amiga Paula tiene una curiosidad muy curiosa sobre las abejas. ¿Nos la va a decir? Los métodos de comunicación de las abejas son inteligentes. Una abeja puede comunicarle al resto de las demás dónde está el alimento mediante una danza en el aire. Son insectos tan inteligentes que los científicos han descubierto que saben que la Tierra es redonda. Vamos, son geniales, hombre. Realmente inteligentes tienen que ser, porque si no es imposible que hagan todo lo que hacen en sus colmenas, toda la organización que tienen tan impresionante. Eso es increíble. Y eso de bailar para decir que ahí está el alimento es increíble, ¿verdad? Es una cosa muy curiosa. Eso, por eso dice una curiosidad. Lógicamente podríamos hablar de las abejas muchísimo, pero no es hoy el momento. Ahora nos va a hablar nuestro compañero Adrián. ¿Cómo sabemos que mi perro me quiere? Tu perro, para demostrarte que te quiere, hace muchísimas cosas diferentes. Y él nos va a ir dando varias ideas. Podéis, compañeros, si queréis poner la carpeta donde pone el perro me quiere o mi perro me quiere, algo de eso, que son fotos relacionadas con lo que él va hablando. No importa que estén antes o después. Por ejemplo, vamos, una primera prueba. Vamos a decir una prueba, luego otra prueba, ¿vale? Si te mira, por ejemplo, a los ojos, ¿qué significa? Cuando un perro te mira a los ojos, te está abrazando con sus ojos. Si está, es como si estuviera dando un abrazo. Vale. La segunda, parar ahí la imagen un momentito. ¿Y si bosteza? ¿Qué significa él? Esa foto, por ejemplo, ¿qué significa? ¿Bostezar? Cuando, por ejemplo, tú haces... Y él también hace lo mismo, ¿qué significa? Que está haciendo... Mira, a pesar de que los bostezos sean contagiosos, los perros bostezan cuando alguien que ama bosteza. O sea que te quieren y te imitan, ¿verdad? Mm. Imitan a su amo. Muy bien, siguiente. También muchas veces se recuestan sobre ti, se ponen encima de tu regazo. Mira, por ejemplo, ahí, mira qué carita tan dulce. A veces un perro se recuesta sobre un humano porque está ansioso, quiere que hagas algo o que lo lleves a alguna parte, pero también es un signo de cariño. Desde luego, además se ve muchísimo. Bueno, ahí está en el sofá, paralo ahí un momentito. Eso, ponerse en el sofá o acurrucarse contigo. Bueno, ahí no estás tú, pero se entiende que estás cerca de ahí. ¿Qué? Si se acurruca contigo después de comer, ¿qué significa? Si tu perro se acurruca contigo después de comer, es una fuerte señal de que te quiere. Efectivamente, eso lo suelen hacer muchísimo, porque dicen que para ellos lo más importante es comer y después estar al lado de su amo. Que es lo que suelen hacer, bueno, los míos desde luego. Comen, por supuesto, si tú le pones la comida, lo primero es la comida, pero después es estar a tu lado. Bueno, también levantan las cejas de vez en cuando. Cuando los perros mueven su ceja izquierda, significa que están viendo a alguien que quiere mucho. Sí, señor. Bueno, esa no tenía foto. Esta es la que va a leer ahora, ¿vale? Cuando tú te vas de casa, bueno, por ejemplo, por la mañana yo voy al colegio, ellos se quedan súper tranquilos. ¿Qué significa eso de que se queden tan tranquilos? Si el perro acepta calmadamente que te vas, significa que confía en ti y está seguro de que volverás. Eso es un tema muy interesante a tratar, porque mucha gente ese tema, esa parte de la educación del perrito no la lleva muy a rajatabla y luego sufren porque el perro llora seguido, etcétera. Bueno, paranos ahí esa, venga. ¿Y qué pasa cuando se pone muy contento cuando tú llegas? Esta es una de las formas más básicas en que tu perro demuestra su amor por ti. Efectivamente, quiere decir que te quiere un mogollón. Bueno, y si duerme en tu habitación, bueno, a los perros le encanta dormir en tu habitación, ya tú le dejes o no, es otro tema, ¿no? Ahí no voy a entrar porque es algo personal, pero a ellos realmente les encanta, porque ahí está. Tu perro quiere dormir en tu cama o cerca de ti, es una prueba de su lealtad, pues no quiere estar separado de su manada. Claro, ahí el significado más importante es que tú eres otro perro para él realmente y quiere estar al lado de su líder, que eres tú. Bueno, y ya por último, cuando te trae el juguete, que eso es algo que hacen mucho también, su juguete favorito te lo ofrece. Cuando un perro te entrega algo que le gusta mucho, te está reconociendo como el líder de la manada y te da algo que cree que te va a gustar tanto como le gusta a él. Efectivamente.
Sí, efectivamente. Todo eso, vamos, cualquier persona que tenga animalitos sabe que todo es verdad. 5 minutos, increíble, Dios, Dios. Yo quería poner los vídeos tan bonitos y nada, ni un vídeo. Bueno, pues entonces, poneros un vídeo solo, uno nada más, venga. Porque es que no sé qué me da, nunca podemos poner los vídeos. Venga, uno. Bueno, este vídeo significa la relación entre las mascotas y los bebés. Independientemente de que cada uno puede hacer lo que quiera, porque a uno a lo mejor le da más miedo, menos miedo, eso ahí yo no me meto porque es algo, lógicamente, que decide la familia, ¿no? Hay familias que son muy, muy confiadas y otras no son nada confiadas, ¿vale? Pero fijaros siempre una cosa, es rarísimo que un perro ataque, a menos que tenga un problema de celos, que eso sí hay que observarlo, muchísimo, pero si no tiene problema de celos es rarísimo que un perro o un gato ataque a un bebé. ¿Por qué? Porque son cachorros para él. Y entonces él está tratando con un cachorro, no con un niño. No lo ve como nosotros creemos que lo ve. Por eso, ¿no ves? Lo cuida, lo protege. O sea que es para él es una parte... Es como cuando llega un cachorrito a casa, normal, a menos que sea un perrito viejo, que lógicamente el perrito viejo ya es distinto porque no tiene paciencia, es más refunfuñón, en fin, más buñoncillo. Mira, este es adorable, es que este me encanta. Mira el gato, mira el gato. Mira el gato, este me encanta. Mira cómo lo tiene cogido con la pata, ¿eh? Mira, mira, mira. Ay, 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 ay. Lo adora el bebé, es que lo adora. Mira, mira. Los gatos son tan bellos, es una pasada. Claro, entonces por eso te digo que muchas veces es más el miedo nuestro a que le hagan daño que realmente el daño que le pueden hacer. Mira, es que lo protegen. Cuando tú, mira, siempre se ha dicho que si tú quieres que tu perro acepte a otro perro, dáselo de cachorrito. Siempre lo decimos, que de cachorrito es raro que lo ataque, rarísimo. Pues lo mismo, para el bebé es un perrito. Eso dicen los expertos, ¿eh? Cuidado que no me lo he inventado yo. Yo todo lo que digo es porque... Ah, mira, este es clavado a mi luz, el que se va a ir a Madrid, clavado. Que es más... Mira, mira, mira cómo está el niño. Porque están pasando la aspiradora, ¿eh? No os lo perdáis. ¿No ves? Entonces él está como asustado y está a la vez diciendo, cuidado con el chiquillo, es demasiado. Mira este, los ojos que tiene. Es un bebé bebé, ¿eh? Mira, ese está, incluso se enfada un poco, porque se enfada un poco de que tocan al bebé. Pero bueno, ¿lo ve? Pero bueno, tampoco se le debe permitir ese tipo de comportamientos, porque el líder tiene que ser indiscutible, el ser humano, ¿eh? Eso sí yo lo digo, que mucha gente ese tema no lo trata hasta que el perro es mayor. Entonces, claro, ya ahora ya no pongáis más, ¿vale? Gracias. Bueno, vamos a hacer la pregunta. La pregunta es, cuando un cachorro llega a casa, ¿qué podemos hacer para que no eche tanto de menos a su mamá y a su vida que tenía con su mamá y sus hermanitos? ¿Vale? Venga, danos, con que nos deis una idea, ya que es un poquito tarde, con que nos deis una idea, lo damos por bueno. Bueno, los regalos, ven para acá, Alma, vamos a enseñar los regalos. Mira, mira, vete sacando de ahí las cositas, ¿vale? Hola, uy, hola. Sí, hola. Hola. María Jesús, ¿eres tú? Ah, ¿no? Ah, perdón. Hola. Mira, lo sentimos. No, ya está. Lo sentimos. Nos acaban de decir que no podemos seguir. Lo siento de verdad. Pues nos acaban de decir que no podemos seguir el programa porque tenemos que terminarlo. Bueno, pues un besito muy fuerte. María Jesús, ¿eres tú? Hasta el próximo día. Ven, ven para acá, ven. Y lo siento porque, claro, se nos va el tiempo volando con tantas cosas. Adiós. Lo siento, de verdad. Adiós, hasta la próxima semana. Adiós, adiós, adiós. 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 Uy, 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 yo creí que me quedaban 2 minutos.